idea. ¡Métete, métete! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡A eso! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Pinta! ¡Espérate! ¡Hay que ponerle tierra! ¡Ahí está! ¡Ya está! ¡Ahora sí, chicos! ¡Vámonos! ¡Suben acá! ¡Arriba del coche! ¡Suben! ¡Salten encima! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Sube! ¡Vámonos! No, vamos, ven, Morita, vamos a llevarlo, ven, Dani. Ven. Vamos para arriba. Vamos, Dani, ven. No puede ser eso posible, no. Cuidado. Vamos. Ay. Vamos, Dani, súbeme. Sube. Vamos, que se puede, Dani. Vamos, Dani, vamos, confiamos en ti, Dani. Todo va a salir muy bien, te lo prometemos. ¡Uno! Ahí está, Dani. ¡Ay, ese perro! ¡Y Pancra! ¡Vamos! ¡Dani, ven! ¡Corre! ¡Ayúdalo, Dani! ¡Ayúdalo! ¡Es cierto, sí! ¡Chicos! ¡Necesitamos ayuda una vez más! ¿Qué ha pasado? ¡Dani, son muy! ¡Dani, estás bien! ¡Dani, te está muriendo! ¡No! ¡Que no se muera! ¡Que no se muera! ¡Aguanten! ¡Yo soy doctor! ¿Doctor? ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Desde hoy, desde este momento, ya vengo. ¡Hola! ¡Es doctor! ¡No entiendo pero, nada! ¡No te muevas! ¡Dani, por favor, aguanta! ¿Qué le ha pasado? ¡Está muy mal! ¡No le pegues! ¡Lo vas a terminar de matar! ¡Dani, ven! ¡Chicos, por favor! ¡Les regalo mis huesos si me pasa algo! ¡No! ¡Ya viene el doctor, Dani! ¡Tú tranquilo! ¡Doctor! ¡Yo me puedo! ¡No! Pero, oigan, yo estoy escuchando sirenas. ¿Qué pasa? ¿Por qué suenan sirenas? ¡Policías! Sí, chicos, es que venís, es que no sé, ha pasado algo muy raro esta noche. ¿Veis esa mansión de allí, no? ¡Ay, esa mansión! Pero esa mansión no tiene unos recuerdos. Sí, pues ha pasado algo muy raro. Esta noche estábamos aquí para que la ciudad se empezara a escuchar sirenas. ¡No! ¡En serio! Y ahora está clausurada. ¡Pero! ¡Morita! ¿De ahí no venimos nosotros? ¡No, de ahí no! ¡Nosotros venimos de otra! ¡Esa casa está vacía! ¡Ay, espérate! ¡Miren! ¡Oh! ¿El doctor? Sana, Kisana, colita de rana. ¡Pero llévatelo a tu oficina, doctor! ¡Llévatelo allá! ¡Allá se va a curar mejor! ¡Vayan, sí! No, vamos a hacerte un chequeo. ¡Vayan! Bueno. A ver, ven aquí. ¡Sale, Dani! ¡Vas a estar bien! ¡Sí, vas a estar bien! ¡Oye, Permón! ¡Sí, estarán buenas manos! ¡Permón, Morita! ¿Pero qué? ¿Qué escuchaste anoche, Permón? Pues eso, escucharon tiros, estaban mucho barullo, gritos. No, Morita, ven, Morita. Pero, ¿qué vais a hacer? Espera ahí, perdón. Morita, ¿te crees capaz de volver a esta mansión una vez más? Pero, Morita, recuerda que Silvio, no sabemos nada de él hasta ahora. Sí, es cierto, tenemos que salvarlo. Todavía no lo hemos rescatado. ¡Perdón! Voy a preguntar algo muy importante y solamente dime sí o no. ¿Te atreves a entrar a esa mansión con nosotros? ¿Yo con vosotros ahí? Sí, con nosotros. ¿Yo tengo que entrar ahí? ¡Con nosotros! ¡Sí! ¡Escuchar tiros y escuchar cosas! ¡Con nosotros! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, pero espérate! ¿Qué? ¿Y Dani? Él se estará curando con el abuelo. Sí, para que le va a estar bien. Cuando regresemos va a estar mejor. Ya vas a ver. Venga, vámonos, chicos. Vamos. Vamos. ¡Corre! ¡Eh! ¡Perdón! ¡Bájate del coche! ¡Ven! ¡Chicos! Chicos, tengo una sensación rara como de déjà vu. Yo no sabía que eso era real. Sí, que claro que es real. ¿Cómo no va a ser real? No he dicho que se han escuchado tiros. Pero bueno, vamos a entrar. ¡Corre! ¡Vamos para entrar! ¡Vamos! ¡No, espérate, Timo! ¿Qué pasa? ¿Quién me habla? ¿Qué pasa? Detective al mando, ustedes no pueden estar aquí. Esto es zona prohibida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué no podemos estar aquí? Hubo un asesinato y ustedes son sospechosos porque tienen un traje igual que los asesinos. No. Morita. Hay que decirle que es mi cumpleaños y que tenía una fiesta de disfraces y por eso estamos así. Escúchame, pero ¿qué dicen que somos sospechosos? ¿Serán los payasos? Por eso le decimos que era por mi cumpleaños y no vamos a ser sospechosos. Yo creo que él está hablando de los payasos asesinos, Morita. Yo lo sospecho. Ay, es obvio. No, me lo... Ven, vamos.
¡Señor! Y bueno, lo que le decía, señor, que... Sí. Nosotros venimos del cumpleaños de mi amiga Morita. Sí. Sí, era de fiesta de disfraces y por eso estamos así. ¡Claro, sí! Es una fiesta de disfraces. ¡Quiero muchos dulces! Mira, le traje uno. ¡Ay, qué lindo! Una manzana, qué bonito. ¡Martínez! ¿Qué pasa? ¿Por qué le tiene una manzana a Martínez? ¿Quién era Martínez? ¿Para qué Martínez? Es el que me prueba todos los dulces. ¡Ey! Nosotros somos hijos de los dueños de esa casa. ¿Podemos ir a verla? Sí. No. Bueno, ¿qué? ¡Vamos a verla! ¡Vamos, chicos! Lo siento, agentes, que son muy pequeños y no entiendo. Vamos a ver. Pero a ver, no, dígame, ¿por qué tengo que dejarlos pasar? Porque somos unos niños que solamente queremos entrar a nuestra casa. Es nuestra propia casa, ¿cómo no nos vas a dejar entrar a nuestra casa, Exacto, quiere que lo demandemos, lo voy a demandar si no me deja entrar. Es verdad. Corre, ve a demandarle rápido. Venga, vamos, chicos, vamos para adentro, vamos para adentro. ¡Ey, detective! ¿Por qué eso está lleno de policías? Sí, es que, bueno, hubo un asesinato. Encontramos en esta casa mucha sangre, pero los cuerpos no se encontraron por ninguna parte. ¡Oh, sí! Estamos buscando. ¡Ey, pero, detective! No es por nada, pero hay una chica linda afuera de la casa. ¡Sí! ¡Hay una chica linda afuera de la casa! ¡Martínez! ¡Sí, está llamando! ¡Corre! ¡Uy, se fue! Chicos, esperen. ¿Qué? No. ¡Esperen! ¡Vengan! ¡Escucho algo! ¿Qué pasó? Morita, ¿te acuerdas que aquí había un... ¿Había algo? Sí, acabé la entrada al... ¡Espera! ¿No está? ¡Estoy escuchando golpes! ¡Estoy escuchando golpes! ¿Eh? ¡Oh! ¡Perdón! ¡Tú que eres fantasma! ¿Dónde son los golpes? ¿De dónde viene? A ver... ¿De dónde? ¡Vení! Pero suena raro, ¿no? Como que... ¡Vamos! Sí, suena como si estuviese... ¡Vamos! ¿Dónde? ¡Es por acá! ¿Dónde? ¿Pero por qué olía los golpes? ¡Vamos! Por aquí... ¡Cierra! Chicos, ¡Morita, mirad, cierra, Morita! ¡Cierra! ¡Ya cerré! ¿Qué pasó? Chicos, mirad ahí abajo. ¿Qué? ¡Ay, no! ¡No! ¡Morita! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Súbanme! ¡Rompan el piso! ¡Algo, súbanme! ¡Esperen! ¡No me hace daño! ¿Hola? ¿Payasín? ¿Hola? Pero no estábamos jugando a un payaso. ¡Espera! Vecino. Dice que no le hace nada. ¡Es Timmy! ¡Es Timmy! ¿Timmy? ¿Le conoces? ¡Sí! ¡Es Timmy! ¡Es el payaso bueno! ¡Ajá! ¡El que es ex amigo de Dani y de nosotros! ¡Uy! ¡Espera! ¿Pero qué haces aquí escondido? No, dice que tenía que esconderse de la policía porque si no se lo llevan a la cárcel por toda su vida. Pero ¿y cómo sabemos bueno. que no es el asesino? Pero si ha dicho el policía que era un asesino. Pero él es nuestro amigo. Tú te perdiste mucho, pero man, él es nuestro mejor amigo. Vengan, tengo un plan. No, tampoco tanto. Tengo un plan. ¿Y cómo vamos a...? ¿Sí? Tenemos que... Espera. ¡No! ¡No! Hay muchos policías. ¿Qué? Tenemos que sacar a Timmy de acá. ¿Cómo lo sacamos? No sé. ¿Alguna idea, Timmy? Dice que no sabe. ¡Ay, no sé! ¿Pero qué? ¡Tengo un plan! ¡Venga! ¡Reunión! ¡Vengan todos aquí! ¡Hagamos un círculo! ¡Vengan! ¡Ven, Timmy! ¡Un círculo! ¡Sí! ¡La idea de Morita está bien! ¡Me gusta esa! ¡Sí! ¡Pero! ¡Que Termo nos distraiga! ¿Pero con qué? ¡Con esta cosa! ¡Mira! ¡Con ese chupo! ¡No! Ellos están buscando un payaso, chicos. Exacto, ellos están buscando un payaso. Entonces que Permo salga y diga que hay un payaso que lo tiene. Entonces se van a distraer viéndolo pero, a él. ¿Cuál? Mirad, le llevo esto. ¡Eso que tiene pinta de payaso! Sí. ¡Tengo un plan, chicos! ¿Estáis listos? Espera. Escóndete. Que eso es, tengo miedo. Ven, payasín, métete acá. Sí, escóndete. Ven, quédate. Para que no lo vean. Ok, vale. Espérate, que estoy asustado. ¿Uno? ¡Vamos! ¡Uno! ¿Será que te van a... ¡Espérate! ¡Te van a perseguir! ¡Que sí! ¡Uno! ¡Tres! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Policía! ¡Al final! ¡Uno! ¡Nos están siguiendo! ¡Corre! ¡Payasín! ¡Se fueron todos! ¡Sí, sube! ¡Espérate! ¡Que falta Timmy! ¡Sal de ahí! ¡Vámonos! ¡Vamos, Timmy! ¡Se fueron! ¡Oh, my God! ¡Vámonos, Timmy! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Vamos a salvar a Silvio!
¡Ay, no! ¡Está cerrado! ¡Ay, qué hacemos! ¡Se puede romper! ¿Cómo pasamos? ¡Se puede romper! ¡Se puede romper! ¡Se puede romper! ¡Ahí está! ¿Lo vas a romper? ¡No, pero ayúdenme! ¡Ahí está! ¡Uy, lo rompí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Silvio! ¡Silvio! ¿Está? ¡Silvio! Sí. ¿No está? ¿Silvio? ¡Ya no está! ¿Sí? ¿Silvio? ¡Mamá! ¡Ay, no, no, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡Ay, vengan, vámonos por la ventana! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, no, 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 no! ¿Por aquí? ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡No! 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 ¡No me peguen! ¡Tenemos que irnos por acá! ¡Por atrás, chicos, por atrás! ¡Vengan, vengan, 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 vengan! ¿Por aquí, por aquí? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Por acá, por acá! ¡Tenemos que escapar! ¡Vamos, vamos a bajar por acá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Pero por dónde? ¡Nos vamos a golpear! ¡Nos vamos por acá, por acá, por acá! ¡Confíen en mí, confíen en mí! ¡Maldita sea! ¿Por qué no me traen mi sopa de frijol? ¡Estoy harto de estar aquí encerrado! ¡Ayúdenme, por favor! Silvio... Silvio... ¿Quién está hablando? ¿Eres tu conciencia? Soy yo. ¡No, por favor! ¡Soy yo, el ¿Vienes mascarado? A regresar por mí? ¿Cuál es máscara? Que soy yo, mírame. ¿Cuál es máscara? Espérate, me acomodo un poco a la derecha. Ve, me acomodo un poco hacia mi derecha. Sí, sí, ahí está muy bien. ¿Estás bien? Silvio, ahí está bien, Silvio, okay. Silvio. ¿Qué pasó? ¿Has comido bien? No lo gastes. No, no he comido nada. ¿No has comido nada? No ves, mi cuerpo esbelto y flaco. Oh, necesito comida. Pues te tengo una sorpresa. Pizza. Te tengo una muy linda sorpresa. ¡Ey! ¡Ey! Pizza. ¡Payasín! ¡Payasín! ¡Vente! ¿Quieres payasir? ¿Quieres payasir? ¡La sorpresa! No. ¡Tiburoncín! ¡Oye! ¡Déjame! ¡Ahí viene! ¡Amor! ¿Por qué me mueves? ¡Amor! ¡Silvio! ¡Hola, linda! ¿Cómo estás? ¿Me viniste a traer pizza? ¡No! ¡No sé! ¡Entonces cuál es la sorpresa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso es parte de la sorpresa! ¡Ey! ¡Tú, niña! ¡Métete! ¡Ah! ¡Métete ahí! ¡Métete! ¡Entramur! ¡Pero yo no soy una niña! ¡Soy una mujer! ¡Ah! ¡Eres una niña! ¡Están no secuestradas! Yo también soy una niña. Ahora, me voy. Hasta luego. Vámonos, payasín. Vámonos. ¿Por qué se va? ¡No! ¡Hasta luego! ¡Malvado! ¡Mi pizza! ¡Morita, ya estoy grabando! ¿Ya puedo ver? Ya, sí, ya puedes ver. Ya terminé. ¡Ay, me asusté, Morita! Es que tú me dices, ¡ay, no mires! Y yo, bueno. Oye, el payaso está solo en el sillón. No lo quiero dejar mucho tiempo ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Morita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, corre, corre, vamos! ¡Corre, corre, que estoy preocupado con ese payaso! ¡Hola! ¿Qué hace aquí sentado? ¿Timmy? ¿Timmy? ¡Timmy! ¿Timmy? ¿Qué? No, tiene que contar algo, dice. ¡Dice que tiene algo para contarnos! ¿Qué? Sí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡No! 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 ¡No, eso no puede ser, Morita! ¿Tú le crees? ¡No! ¡No, no, no! En los comentarios decían que le creyéramos. ¿Estás seguro de que sabe dónde están? Oh my god. ¿Qué? Dice que sabe dónde está Silvio. Dice que sí está seguro. Pero, ¿qué más? ¡No! ¡Que está con alguien más! Dice Morita. Dice que está con quién. ¡No lo sé! ¿Con quién? ¡No! Dice que está con Lynn, no puede ser esto, esto. ¡Tenemos que ir! ¡No, este problema es! Sí, pero, ¿qué tienes? ¿Tienes algo para ir? ¿Algo? No sé. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Un mapa! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cómo que no podemos ir a verlo? ¡Sí! ¡Vamos por Dani! ¡Vamos! ¡Vamos por Dani! ¡Vámonos! 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 ¡Morita! 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 ¡Te tengo que contar! ¿Qué? ¿Qué? ¡A la derecha! ¡Es el capítulo siguiente de mi canal! ¡A la izquierda está el capítulo! Sí, a la izquierda es el capítulo anterior, derecho capítulo siguiente. Chicos, si quieren ver qué va a pasar, vayan al canal de Morita. Vayan al canal de Morita.